Definitivamente, creo que esto ha sido claro. Los alegatos que se han presentado son sendas de jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones que respaldan nuestro pedido de la no vacancia. Yo creo que acá hay que ser muy objetivos con el tema. Ahora hay que esperar lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones, que estoy totalmente seguro que va a ser ratificar el acuerdo de consejo. ¿Usted cree que hay algún interés de por medio? Siempre hay intereses, eso es indudable. Pero extraña mucho pues la no presencia del señor también Vélez en esta, o sea, ha hecho tanto alboroto y a la hora de los loros, cuando las papas queman, como se dice, no ha querido o no ha tenido bien presentarse. Eso deja mucho de decir de sus capacidades también. Eso distrae la atención y también un poco la pérdida del tiempo, ¿no? Distrae, es una pérdida de tiempo, sí, pero bueno, la ley lo asiste, él puede hacerlo como cualquier otro ciudadano, pero ha debido por lo menos tener la honorabilidad de venir a sustentar lo que tanto ha hablado. O sea, el señor Vélez ha hablado muchas tonterías detrás de los medios y cuando ha tenido que venir acá a declarar y decirnos por qué pide, pues ustedes han sido testigos que lo único que ha hecho es ausentarse. ¿Esto reafirma su compromiso para trabajar por Chincha? Seguimos trabajando por Chincha desde un primer momento, nunca hemos claudicado y vamos a seguir avanzando. Realmente ya ustedes, como ustedes han visto, los regidores están en contra de la vacancia porque recién estamos a borde de 3 meses y por lo tanto, bueno, si es que procediera la vacancia, los regidores también optarían por levantar la mano en contra, ¿no?, de la gestión o de esta vacancia. Pero bueno, la situación es de que no procede la vacancia, es claro. Dentro del ejercicio 2019-2022 no estamos sentenciados ni tampoco estamos de repente a tiempo de rehabilitarnos. No, ya estamos rehabilitados con años anteriores. Entonces, por lo tanto, no procede la vacancia por tal motivo. Y los regidores tienen pleno conocimiento de eso. Ustedes han fundado, pues, a través de sus abogados, que esto no tenía asidero desde un primer momento. De un momento nosotros sabemos de que no procede la vacancia. Y por lo tanto, por eso es que el alcalde y nuestra persona como regidores estamos siguiendo trabajando juntamente con el alcalde. Por el bien del pueblo Chincha. Justamente, un pueblo que lo ha respaldado y un pueblo que le está dando nuevamente el voto de confianza para continuar con el trabajo. Así es. Yo entiendo, de repente, la preocupación del doctor Vélez Alba, de que ha presentado, ¿no?, ha pedido la vacancia del alcalde de los regidores, pero bueno, yo creo que es un derecho de cada persona. Lo respetamos y por lo tanto yo creo que también debe entender que nosotros tenemos nuestra posición porque los abogados y las jurisprudencias y las normas y las leyes son claras, ¿no? El regidor Camón ha señalado de que la ausencia del señor Vélez también deja mucho que desear en este proceso. Justamente, en cada punto, en tanto el pedido de vacancia por el alcalde, se le llamó, del regidor Camo también se le llamó, nuevamente por tercera vez se le llamó cuando se dio el caso del regidor Raúl Solano, que es mi persona, pero el señor Vélez Alba en ningún momento se ha presentado. Entonces, a continuar trabajando por Chincha. Seguir trabajando por Chincha, porque Chincha es el que de alguna forma nos necesita a sus autoridades.